Bon dia a tothom, amics i amigues. Des de l'Institut d'Humanitats us volíem enviar un missatge d'amistat i de calor en aquests dies difícils per tots. Esperem que esteu tots sants i estalvis i que ben aviat ens puguem retrobar per seguir els cursos en els que us heu matriculat. I mentre la normalitat no es pugui restablir, hem pensat poder fer amb aquells conferenciants que s'hi avenguin aquestes conferències telemàtiques a distància del curs de novel·la i guerra que estava sent tan interessant i en molts aspectes tan oportú, unes reflexions entorn a un temps de crisi. Avui seguim amb la conferència sobre Hemingway i tenim el plaer i el privilegi de tenir amb nosaltres a Damià Alou, el meu amic Damià Alou, que és escriptor i traductor, probablement un dels millors traductors de literatura anglosaxona contemporània, ho ha traduït pràcticament tot. Si un mira la biografia dels grans autors anglesos o nord-americans de la segona meitat del segle XX, gairebé tots han sigut vertits en castellà per Damià Alou, que a més és un gran especialista en Philip Larkin, de qui és d'alguna manera el representant en la terra entre els vius. Així que, sense més, reiterant aquest missatge de calor i d'amistat, us deixo amb en Damià Alou, a qui agraeixo molt que s'hagi vingut a fer aquesta conferència telemàtica i fins a cert punt experimental. Moltes gràcies, Damià. Gràcies, Andreu. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches a los que estéis escuchando esta conferencia según la hora en que la estéis escuchando. Y bueno, espero que estéis en buenas condiciones. En fin, todo esto es muy raro, yo voy a empezar y no voy a predicar más. Me gustaría comenzar esta conferencia citando al traductor en castellano de Adiós a las armas, que es de donde he sacado las citas que voy a leer, que son bastantes, Miguel Temprano García, que hizo una nueva traducción en el año 2014, porque, como sabréis o no lo sabéis, os lo digo, los libros de Hemingway, las traducciones eran muy antiguas, antes del 2000, y se hizo una política en Lumen de volver a traducir todas las novelas, o casi todas, algunas quizá no, porque tienen poco recorrido como Muerte en la tarde, pero yo creo que esto nos proporciona una nueva perspectiva de Hemingway, porque aparte de que había sido traducido siempre, censurado por el franquismo. Bueno, me gustaría comenzar las conferencias citando un fragmento de una novela de Edith Wharton, que escribió sobre la Primera Guerra Mundial, que se llama Un hijo en el frente, y que yo creo que retrata muy bien el clima, no sé si moral, pero sí psicológico, de los que vivieron esos momentos, ¿no? Dice, hacía 3 meses, 3 siglos que había empezado la guerra. Debido a una capacidad de adaptación que parecía desacreditar definitivamente la sensibilidad humana, la gente empezaba a convivir con la monstruosa idea de que la guerra existía y comenzó a adaptar su vida a ella, a utilizar su lengua, a considerarlo algo inconcebible, tolerable, manejable, a atiborrarse durante el día y a olvidarla durante el sueño, un sueño profundo por la noche. Esta novela de Edith Wharton es la historia de un pintor, John Campton, que está en París, en la retaguardia, y ve cómo su hijo tiene que ir a luchar a una guerra que ni le va ni le viene, y en la que él, recaudando fondos, acabará implicado más de lo que le gustaría. En el capítulo 14 leemos también, lo peor de todo eran las historias, repetidas una y otra vez, de errores militares, de negligencia médica, la despreocupación de las altas esferas. Resultaba insoportable tener la certeza de las muchas vidas que se habrían salvado si un oficial o un cirujano hubiera actuado con más presteza. Una impresión de pérdida, confusión, ignorancia, obstinación, prejuicios e indiferencia, de egoísmo o de mortal fatiga, emanaba de aquellas cartas escritas desde el frente o balbucidas por labios lívidos en camas y hospital. Es decir, era una guerra que nadie se había imaginado el horror que conllevaría. La Primera Guerra Mundial fue la última guerra del siglo XIX
en su planteamiento y motivación. La ampliación del territorio nacional, la obtención de una parte del botín en la rapiña colonial, la exhibición de musculatura por parte de un estamento militar que vivía absorto en rencillas y supuestas ofensas nacionales, la utilización del concepto de nación para apelar al primitivo sentimiento tribal y movilizar a toda una población que no tardó en preguntarse por qué diantres estaba dejando matar en el campo de batalla. Y el afán de algunos países por ejercer de líderes de ese proyecto aún hoy inacabado denominado Europa. También fue la primera guerra del siglo XX en un sentido mucho más cruento y cruel. El ser humano comprendió que, al tiempo que permanecía aferrado a valores y estrategias anticuadas, había desarrollado una capacidad de exterminio inimaginable hasta entonces. La aparición de los obuses como principal pieza de artillería pesada, de los tanques, la aviación y el gas, supusieron un aumento de la letalidad de la guerra que muy pocos habían podido intuir. Los primeros enfrentamientos demostraron que el campo de batalla ya no era un simple cruce de disparos, sino que la tierra misma, la superficie donde se libraban los combates, se había convertido en un paisaje lunar lleno de cráteres y miembros amputados. Nos dice Christopher Clark, autor del monumental libro Sonámbulos, cómo Europa fue a la guerra en 1914, que el estallido de la guerra fue la culminación de una cadena de decisiones tomadas por actores políticos con objetivos deliberados, que eran capaces de una cierta autorreflexión. Reconocían una serie de opciones y se formaban los mejores juicios que podían en base a la mejor información que tenían a mano. Es decir, aparentemente no fue fruto de la locura transitoria de unos líderes políticos, militares y diplomáticos enfundados en trajes barrocos, cubiertos de condecoraciones, pieles, plumas y chatarra, afectados casi todos de una alopecia que compensaban con un bigote muy bien perfilado. Aunque eso lo que sí deja bien claro su libro es que la mayoría eran, como mínimo, unos incompetentes. A propósito de ello, dice Hemingway en Adiós a las armas, los generales decimonónicos son apuestos y elegantes. Es decir, eran todos prácticamente personajes de las novelas de Stefan Zweig, o los militares que podemos ver en la película de Polanski, El oficial y el espía. Gente de otra época que había ido sobreviviendo y había entrado en el siglo XX sin darse cuenta. Es decir, los tiempos habían cambiado, pero muchos no se habían dado cuenta. Como escribió un político austroalemán en 1913, refiriéndose al emperador Francisco José, que en aquella época tenía 83 años, la vida moderna, que brota con pujanza, apenas llega al oído de nuestro emperador como un murmullo lejano. Ya no comprende los tiempos, y los tiempos pasan a pesar de todo. Konrad von Hotzendorf, nombrado jefe de Estado Mayor en 1906 y firme defensor de la guerra durante toda su vida, mantuvo una relación adúltera con la esposa de un industrial vienés a la que escribió más de 3.000 cartas entre 1907 y 1915, algunas de 60 páginas de extensión. Bernhard von Bülow, artífice de la política alemana en Marruecos, en abril de 1906 palideció y se desplomó en el Reichstag, después de pronunciar un discurso muy vehemente y sentido sobre el desenlace de la conferencia de Algeciras. Estuvo convaleciente hasta octubre. Paul Cambon, diplomático francés y embajador en Londres desde 1998 hasta 1920, se opuso a la instauración de escuelas francesas en Gran Bretaña, aduciendo que los franceses criados en ese país solían acabar con retraso mental. Sir Edward Grey, que mantuvo el control del Foreign Office entre 1905 y 1916, sabía muy poco del mundo fuera de Gran Bretaña. Nunca mostró interés en viajar, no hablaba idiomas y se sentía incómodo en presencia de extranjeros. Esta era la gente que llevaba la política exterior europea antes de la Primera Guerra Mundial. Era un viejo mundo que tocaba su fin, pero nadie sabía qué forma tendría ese fin. El coronel estadounidense Edward House, tras viajar a Europa en mayo de 1914, informó al presidente Woodrow Wilson de que la situación en Europa es extraordinaria. Es el militarismo llevado a extremos delirantes.
Y añade, desde el otro lado del Atlántico, la preguerra europea resulta un espectáculo curioso. Altos dirigentes, emperadores y reyes acuden a los actos públicos vistiendo uniforme militar. Numerosas revistas militares, forman parte integrante del ceremonial público del poder. Enormes exhibiciones navales con mucha iluminación atraen grandes muchedumbres y llenan las páginas de las revistas ilustradas. Los ejércitos de reclutas han aumentado de tamaño hasta convertirse en microcosmos masculinos de la nación. El culto al servicio militar se ha introducido en la vida pública y privada de las comunidades, incluso las más pequeñas. Esta era la sorpresa de este coronel que había estado en Europa recientemente. Por otro lado, mientras Alemania se hacía con un modesto botín colonial, las Islas Marianas y las Carolinas, un segmento de Samoa y la pequeña cabeza del puente de Kiaichou en la costa de China, los Estados Unidos luchaban contra España en Cuba y se apropiaban de Puerto Rico. En 1898, la famosa crisis del 98, formalizaban la apropiación de Hawái el mismo año y libraban una guerra colonial en Filipinas en la que perdieron la vida entre 500.000 y 750.000 filipinos. Ese era el panorama político internacional cuando Ernest Hemingway decidió presentarse en el conflicto europeo como conductor de ambulancia. Era un hombre moderno en una guerra antigua. Un hombre que llevaría la prosa americana por una de sus derivas más fructíferas. Un hombre obsesionado con la muerte que convertiría su literatura en una interrogación de cómo ha de ser nuestra vida para construir un sentido que consiga equilibrar el absurdo implacable de su final. Un hombre que retrataría el absurdo de una guerra, la Gran Guerra, para más tarde justificar las dos guerras contra el fascismo, la Española y la Segunda Guerra Mundial. Un hombre que escribiría una novela de guerra, Adiós a las armas, en la que la guerra no tarda en dejar de ser interesante, para dar paso a una novela de amor que tarda bastante más en dejar de ser interesante para convertirse en una reflexión sobre la muerte y la fatalidad. Un adiós a las armas en toda regla. Hemingway había nacido en 1899 en Oak Park, una población en las afueras de Chicago, de padre médico y madre música. Frank Lloyd Wright mencionaría en una ocasión que era una comunidad con muchas iglesias para muy pocos feligreses. El padre de Hemingway le enseñó a cazar, pescar y acampar en los bosques y lagos del norte de Michigan cuando era joven. Unas experiencias que le inculcaron una pasión por la aventura y la vida al aire libre o en zonas remotas y aisladas y que él retrata con mucho detalle en sus relatos sobre Nick Adams, que podéis leer también otro libro de Lumen que se llama Cuentos. De joven participó en muchos deportes, boxeo, atletismo, waterpolo y fútbol americano. Desde el principio sobresalió en las clases de lengua inglesa y durante su último año asistió a clases de periodismo en las que la clase se organizaba como si fuera la redacción de un periódico. Siguiendo la tradición de Mark Twain, Stephen Crane, Theodore Dreiser y Sinclair Lewis, llegaría a la literatura a través del periodismo y después de la educación secundaria trabajó en el Kansas City Star. Solo permaneció allí 6 meses. Pero su libro de estilo sería uno de los pilares de su estética. Utiliza frases cortas. Utiliza primeros párrafos cortos. Utiliza un inglés vigoroso. Sé positivo, no negativo. A principios de 1918, tras ser rechazado por el ejército estadounidense, la Marina y los Marines, porque no tenía buena vista, respondió a un llamamiento de la Cruz Roja y firmó para ser conductor de ambulancia en Italia. En junio llegó al frente italiano, donde conoció a John Dos Passos. En su primer día en Milán, presenció los efectos de la explosión de una fábrica de munición y cómo recuperaban los restos hechos trizas de los trabajadores. Unos días más tarde fue destinado a Fossalta di Piave. El 8 de julio fue gravemente herido por fuego de mortero. Y a pesar de sus heridas, ayudó a llevar a algunos soldados italianos a un lugar seguro, por lo que recibió la medalla de plata al valor. Solo tenía 18 años. A resultas de las heridas, fue trasladado a un centro de recuperación de la Cruz Roja en Milán, donde pasaría 6 meses. Durante su convalecencia, se enamoraría de Agnès von
Kurowski, una enfermera de la Cruz Roja 7 años mayor que él. Cuando regresó a Estados Unidos, Agnes y él habían decidido casarse. Pero en marzo del año siguiente, ella le escribió para decirle que se había prometido con un oficial italiano. Hemingway aprendió la lección y en sus posteriores relaciones con mujeres procuraría abandonarlas antes de que ellas le abandonaran a él. Como vemos, esta es la anécdota básica que sostiene Adiós a las armas. Aunque tampoco se puede decir que sea una novela autobiográfica, o al menos no estrictamente autobiográfica. Sí es autobiográfico, entre otras cosas, su retrato de la precocidad, la composición de ese personaje que procura no dejarse arrastrar nunca por los sentimientos, permanecer impasible a pesar de todo, ya sea ante el amor o ante la muerte. El inicio de la novela es toda una declaración estética y la afirmación de su punto de vista. Dice, a finales de verano de ese año, vivíamos en una casa de un pueblo que daba las montañas al otro lado del río y la llanura. En el lecho del río había guijarros y cantos rodados resecos y blanqueados por el sol. Y el agua era cristalina y corría rápida y azul por el cauce. Las tropas pasaban por delante de la casa, se alejaban carretera abajo y el polvo que levantaban cubría las hojas de los árboles. Los troncos también estaban polvorientos. Las hojas cayeron pronto ese año y vimos a las tropas pasar por la carretera. El polvo que levantaban y las hojas que caían agitadas por la brisa mientras los soldados desfilaban. Y luego, la carretera blanca y vacía a excepción de las hojas. Hay un detalle muy interesante en este primer fragmento que he leído que habla de en el lecho del río había guijarros y cantos rodados. Es decir, él es la visión de un paisaje muy cercano. No lo describe desde fuera, sino que dice en el lecho del río. Es decir, él ha ido al río y ha mirado en el interior del río. Vemos también el final del capítulo. Vehículos pequeños de color gris pasaban a toda velocidad. Normalmente transportaban a un oficial sentado junto al chofer y a otros oficiales en el asiento trasero. Salpicaban aún más barro los camiones. Y si uno de los oficiales del asiento de atrás era muy bajito y estaba sentado entre dos generales, y era tan pequeño que no se le veía la cara, sino solo la gorra y la espalda, y si el coche iba particularmente deprisa, era probable que fuese el rey. Vivía en Udine y recorría ese camino casi a diario para ver cómo iban las cosas. Y las cosas iban muy mal. Al empezar el invierno cayó una lluvia persistente y con la lluvia llegó el cólera. Pero lograron contenerlo y al final solo causó 7.000 muertos en el ejército. Este principio de la novela remite a algunos de sus relatos en los que la naturaleza es protagonista. Toda la primera página es una descripción del entorno físico, en una prosa casi bucólica. Pero después viene la guerra, y el barro, y el rey, muy bajito, y el cólera, que solo causó 7.000 muertos. En todo momento el autor se mantiene distante. Conquistaron la montaña que había al fondo del valle, dice también. Él no conquista, él solo se mueve por el paisaje y observa. En otro momento de la novela dice, estaba convencido de que a mí no me matarían. Al menos en esa guerra. No tenía nada que ver conmigo. Contrariamente al narrador de Por quién doblan las campanas, que ese sí puede morir porque está en una guerra en la que se siente implicado. El personaje de Henry de aquí nunca se siente implicado. Porque Adiós a las armas es sobre todo una crónica. Una crónica a veces distante de alguien inmerso en un proceso de maduración personal en la que una parte importante son las aventuras amorosas. En la primera escena propiamente dicha, ve caer la nieve desde un prostíbulo. No es estrictamente una novela antibelicista, en el sentido que sí lo es, sin novedad en el frente. Porque no es la actitud del narrador. Aunque sí, da voz a quienes critican esa guerra, a veces con una inocencia desarmante, como un personaje que dice, la guerra no se gana con la victoria. ¿Qué más da que tomemos o no San Gabriele? ¿Qué adelantaríamos tomando Carso, Montefalcone y Trieste? Uno de los dos bandos debe parar. ¿Por qué no nosotros? Si invaden Italia se cansarán y acabarán marchándose. Estos son los compañeros de ambulancia italianos de Henry quienes hablan.
y que pronuncia una frase que podía haberse aplicado a todos los países europeos que participaron en la guerra, que dice: hay una clase que controla el país y que es tan estúpida que no entiende ni entenderá nunca nada. Uno de los mejores ejemplos de la prosa de Hemingway es quizá la descripción de la explosión en la que resulta herido, que es un prodigio de exactitud e implicación. Dice: intenté respirar, pero no pude tomar aliento y noté cómo salía. Salía y salía de mi cuerpo arrastrado por aquel viento. Salí de mi cuerpo y supe que estaba muerto y que había sido un error pensar que uno moría sin más. Luego floté y en lugar de dejarme llevar, giré sobre un costado. Respiré y regresé. El suelo estaba destrozado y delante de mí había una viga astillada. Tenía la cabeza muy agitada y oí gritar a alguien. Pensé que alguien gritaba. Intenté moverme, pero no pude. Oí el fuego de fusil y el tableteo de las ametralladoras a lo largo de la otra orilla. Es decir, prácticamente relata su muerte y cómo vuelve de la muerte. Después de resultar herido, empieza otra parte de la novela, que es la aventura amorosa propiamente dicha, con la enfermera que él llama Catherine Barclay, que al principio él no se toma muy en serio. Dice: era un juego, igual que el bridge, en el que decías cosas en lugar de jugar tus cartas. Como en el bridge, había que fingir que había dinero o alguna otra cosa en juego. Nadie me había dicho qué había en juego, y me daba igual. Y en cierto momento, a Rinaldi, su amigo italiano, le dice: te diré algo sobre tus mujeres, tus diosas. Solo hay una diferencia entre tirarse una chica que siempre se ha portado bien y una mujer. Pues la chica duele y no hay manera de saber si le ha gustado de verdad. El libro 2 de la novela es el comienzo del idilio propiamente dicho. Un idilio que Hemingway escribe sobre todo a base de diálogos entre Henry y Catherine, en los que abundan las palabras cariño, cielo, y que en ciertos momentos bordea, yo creo que con mucho valor por parte de Hemingway, la ñoñería. Como este final del capítulo 17, en el que se establece esta relación que vemos durante toda la novela, en que la mujer es buena cuando hace siempre lo que el hombre quiere. Él le dice: eres un cielo. Y ella le contesta: quiero lo mismo que tú. Yo ya no existo. Solo quiero lo que tú quieras. Eres muy dulce. Soy buena, ¿a que sí? No quieres a ninguna otra, ¿verdad? No. Lo ves. Soy buena. Hago lo que tú quieres. De Catherine nos dice que tenía una cara y un cuerpo preciosos y una piel muy suave. Nos acostábamos y le tocaba las mejillas, la frente, los ojos, la barbilla y el cuello con la punta de los dedos. Ella lo va conociendo poco a poco. Le dice: sé que siempre te animas con una copa. Eso es muy Hemingway también. De la novela se va impregnando de esa sensación de aislamiento de los amantes, que es su felicidad, pero también el temor a que el mundo entre en la felicidad. Dicen: nosotros no nos pelearemos. No, porque solo estamos nosotros y el resto del mundo. Si algo se interpone entre nosotros, estaremos perdidos y nos atraparán. Y al final, evidentemente, la historia los atrapa. Él debe volver al frente. Y en el frente las cosas siguen sin ir muy bien. El cura dice que los italianos se han vuelto más amables porque los han derrotado. Dice: los derrotaron desde el principio, desde el mismo momento en que los sacaron de sus granjas y los obligaron a alistarse en el ejército. Por eso los campesinos son tan sabios, porque los han derrotado desde el principio. Deles el poder y verá qué sabios son. En cierto momento, el escepticismo de Hemingway estalla como una granada en medio de la fase de desencanto en que ha entrado la guerra. Y lo hace en forma de una crítica que es a la vez su propia estética, y un fragmento que, si lo veiéramos firmado por Celine, tampoco nos extrañaría. Dice: siempre me han avergonzado las palabras sagrado, glorioso y sacrificio. Y la expresión en vano. Hacía mucho tiempo que no veía nada sagrado. Las cosas que antes eran gloriosas ahora carecían de gloria. Y los sacrificios eran como los de los mataderos de Chicago, aunque la carne solo servía para enterrarla. Había muchas palabras que no soportaba oír. Y al
Final, solo los nombres de los sitios conservaban su dignidad. Lo mismo pasaba con ciertos números y fechas, que era lo único, aparte de los nombres de los sitios, que aún tenía significado. Las palabras abstractas como la gloria, el honor, el valor o el sacrosanto resultaban obscenas al lado de los nombres concretos de los pueblos, los números de las carreteras, los nombres de los ríos, los números de los regimientos y las fechas. Esta es la filosofía de la concreción que impregna toda la literatura de Hemingway. Describir las cosas, los sitios, las estaciones, las caras y los hechos y permitir que todo eso hable por sí mismo. No quiere saber nada de las ideas porque al final no se lucha por ellas, sino por los sitios. Las ideas no son más que zanahorias para llevarnos a los sitios, donde morimos por unas ideas en las que no creemos. Entonces solo existe el miedo, como el que les infunde la palabra alemanes. Dice, la palabra alemanes era temible. Entonces simplemente el joven Henry abandona la guerra. Pero en plena desbandada, él también acaba huyendo. Los soldados tiran los fusiles al suelo porque no quieren oír hablar más de la guerra. Los carabinieri fusilan a oficiales en retirada. De repente, la guerra deja de tener sentido y Henry, siguiendo la propia lógica de la novela, se decanta por otra aventura aún mayor, el amor. El amor es el reverso de la muerte. Es lo que le devuelve a la humanidad después de lo que ha visto durante su vida, ya no la guerra, sino ese tiempo absurdo suspendido entre la guerra y la paz, en el que se mata a los traidores, supuestos o reales. Si la guerra es un espacio en el que todo tiene un afán, el amor entre ellos es puro porque no tiene motivo. Surge de la nada, de la atracción pura, de la renuncia a cualquier otra cosa que no sea estar juntos. Lo que ocurre es que estoy tan enamorado que nada me interesa, dice Henry. Es una burbuja dentro de la guerra cuya única meta será ir a un país sin guerra. Dormimos cuando estábamos cansados. Y si uno se despertaba, el otro despertaba también para que no estuviera solo. Los dos crean su propio espacio y su propio ritmo, ajeno al del exterior. Y la prosa de Hemingway adquiere la cadencia de una canción pop. Sé que la noche no es igual que el día, que las cosas son distintas, que lo que ocurre de noche no puede explicarse de día, porque ya no existe. En el entusiasmo casi solo queda el tópico. Se sentía desfallecer de tanto como la amaba. O como le dice su amigo el conde Greffi, no olvide que eso es un sentimiento religioso. Su desventura, una desventurada travesía, los lleva hasta Suiza, y a donde no existe nada más que ellos. Como un eco del primer capítulo, el comienzo del libro quinto y último de la novela es la descripción de lo que ven desde su casa, esa naturaleza indefensa y acogedora que los hombres convierten en hostil. Dice, ese otoño las nieves llegaron muy tarde. Vivíamos en una casa de madera entre los pinos de las laderas. Por las noches helaba y por las mañanas encontrábamos una fina capa de hielo sobre el agua de las dos jarras que había encima de la cómoda. Su tiempo ha huido de la guerra y su paraíso es esa casita donde comen en el porche, tienen una estufa de leña y duermen muy bien. La guerra parecía tan lejana como los partidos de rugby de otra universidad. Aunque leí en los periódicos que seguían combatiendo las montañas porque no llegaban las nieves. Pero aquí ya está presente el fatalismo que recorrerá las restantes novelas de Hemingway. Y la fatalidad es el hijo que está esperando Catherine, que en su caso supondrá su muerte, la muerte de su amor, por tanto, de esa aventura que ahora sustituía a la guerra. Dice Hemingway, ese era el final de la trampa. Eso era lo que la gente ganaba por quererse. Un hijo que no le provoca ningún sentimiento. No sentía nada por él. No parecía nada, tener nada que ver conmigo. No tuve sensación de paternidad. Para él no es más que un conejo despellejado con cara arrugada de viejo. Y lo peor es enfrentarse a todas esas muertes. Te echaban al mundo. Te enseñaban las normas y la primera vez que te sorprendían desprevenido te mataban. Y cuenta una extraña anécdota que encarna quizá
la madurez que comprende la madurez, darse cuenta que vivimos en un mundo cruel en el que hay que aprender a ser cruel. Dice que en una ocasión, en un campamento, eché un tronco al fuego y estaba lleno de hormigas. Cuando empezó a arder, las hormigas salieron corriendo y fueron primero hacia el centro, donde estaba el fuego, y luego hacia el extremo. Allí se apelotonaron y cayeron al fuego. Algunas salían con el cuerpo plano y churruscado, corrían sin saber dónde. Pero la mayoría iban primero hacia el fuego y luego se amontonaban en el extremo hasta que acababan cayendo al fuego. Recuerdo que pensé que era el fin del mundo y que era una ocasión estupenda para ejercer de Mesías, sacar el tronco del fuego y dejarlo donde las hormigas pudieran volver al suelo. Pero lo único que hice fue echar al agua, el agua de un vaso de hojalata sobre el tronco, para poder llenarlo de whisky antes de añadirle el agua. Creo que solo sirvió para cocer a las hormigas. Es una ocasión perdida para ejercer de Mesías, porque sabe quizá que nadie puede salvar a nadie ni a nada, que no hay Mesías, que la muerte al final nos atrapa en nuestro viaje hacia la madurez. Y observemos que Hemingway no nos habla tanto del drama interior de la muerte como de la imagen, de cómo la muerte se presenta ante nuestros ojos con todos sus detalles. Es algo que ya habíamos visto en esas viñetas que separan los retratos de su primer libro en prosa, En nuestro tiempo, que está formado por relatos en los que se intercalan unas pequeñas viñetas que hablan sobre todo de la muerte, en la guerra, en los toros, esa escena que lee tanto de cómo ahogan los caballos, creo que es, no me acuerdo muy bien, es los armenios o algo parecido. Esta imagen de la muerte es perceptible sobre todo en dos de sus relatos, Tal como nunca serás y Historia natural de la muerte. En Tal como nunca serás encontramos una descripción de un campo de cadáveres que detalla hasta lo exasperante. Dice, una cocina de campaña que debieron de llevar cuando las cosas iban bien, muchas mochilas forradas de piel de ternera, granadas de mano, cascos, fusiles, a veces con la culata hacia arriba, la bayoneta clavada en tierra, granadas de mano, cascos, herramientas para cavar trincheras, y sigue durante una página entera. Casi nunca describe el drama personal de la muerte, porque quizá para él el drama es precisamente ese. Los objetos que sobreviven, pero que sin que nadie los utilice, no sirven para nada y componen un segundo paisaje añadido y superpuesto al de la naturaleza, como un documento de la no civilización o de lo que hace la civilización cuando pierde las riendas de su supuesta civilización o cultura. El otro cuento, Historia natural de los muertos, es más irónico y empieza mencionando a Mungo Park, un explorador y naturalista británico que, estando un día en mitad de un vasto desierto africano, desnudo y solo, pensando que sus días estaban contados, le llama la atención la pequeña flor de un musgo de extraordinaria belleza. Dice, aunque toda la planta no era mayor que uno de mis dedos, era incapaz de contemplar la delicada forma de sus raíces, sus hojas y cápsulas, sin admiración. ¿Es posible que el ser que la plantó, regó y completó su perfección en ese oscuro rincón del mundo, algo que parece de tan nimia importancia, observe con desapego la situación y el sufrimiento de criaturas creadas a su propia imagen? Probablemente no. Reflexiones como esta me permitieron no desesperar. Me puse en pie y, haciendo caso omiso del hambre y la fatiga, avancé, seguro de que la salvación estaba próxima. Y no me engañé. El contrapunto a la ironía inicial es la discusión de la segunda parte del relato entre un médico y un teniente sobre si hay que darle una sobredosis de morfina a un herido grave que está sufriendo. Ese sí que es un sufrimiento concreto y palpable. Y la propia muerte del herido señala la intimidad de esa, la inutilidad de esa discusión. El crítico Maxwell Geismar afirma, creo que acertadamente, que toda la obra de Hemingway es un viaje a la soledad extrema. En Adiós a las armas, el protagonista intenta el compromiso social, la guerra y el personal, el amor. Pero el destino le hace fracasar en ambos,
incluso en su intento final de despedirse de Catherine, cuando ella ya ha muerto, fue como despedirse de una estatua. La guerra misma, como hemos visto antes, ya es una derrota. La vida es una expedición espiritual en busca de uno mismo, en una soledad que en el extranjero lo es todavía más. Al desterritorializarse, el hombre pierde otra de sus armas, su país, ese home al que toda la ficción americana quiere regresar siempre, después de, igual que Ulises, vivir su propia aventura. Adiós a las armas presenta el embrión de la creación del personaje literario hemingwayano. Si el embrión es, el originario es Nick Adams, ese nombre, ese personaje que es la encarnación juvenil en sus relatos, ese personaje cuando va saliendo al mundo va añadiendo capas sucesivas. Henry, el protagonista de Adiós a las armas, el maestro comprometido políticamente de Por quién dobla las campanas, el aventurero de Tener y no tener, el escritor consagrado lleno de opiniones de verdes colinas de África, el coronel cincuentón que busca la juventud perdida en brazos de una joven de 19 años en el otro lado del río entre los árboles. Esta superposición de todos los Hemingways, que acabará siendo con el tiempo, conforma ese personaje romántico, profundamente decepcionado, capaz, ya desde sus primeros relatos, de ver las mayores atrocidades desde la perspectiva imperturbable del cronista. Capaz incluso de describir casi desde fuera el sentimiento puro del amor. Por eso su escritura, según John Updike, constituye un canto a la existencia física, al paisaje, al tiempo atmosférico y a los sentidos en plenitud de facultades. En Adiós a las armas queda muy patente uno de los vectores que constituyen la identidad de Hemingway. Relacionar un estilo artístico con un estilo de vida, con ese yo que actúa, asimila la vida y aparta de sí las áreas del yo que no le interesan, creando esa economía de la forma que es a la vez un gasto perfectamente controlado de sí mismo, una fortaleza corporal y estilística y un uso riguroso de la palabra. En la vida y en la escritura, su técnica es siempre la precisión. Y Hemingway es un personaje y un escritor que siempre quiere unir de manera inseparable la vida y la literatura. Es decir, los dos tienen que ir unidos por la misma estética y por la misma ética. Y ha de ser preciso porque lo que pretende es relatar la evolución de su propio personaje siendo lo más honesto posible. En ese estilo prosístico formal, antiadjetival, que no es tanto un manerismo estético como la eliminación de toda referencia evocativa. Dice, todo lo que hay que escribir es una sola oración verdadera, porque su estilo es una mezcla del acto de escribir y el acto de ser, una imposición de límites a la falsa experiencia o a la falsa acción verbal. En su caso, el lenguaje señala el punto de intersección entre el yo y el suceso externo y cognoscible, el choque entre el autor y el mundo. Purga el mundo de su contingencia al concentrarlo en una esencia lingüística, de modo que el lenguaje contiene al ser, se convierte en el firme intermediario entre la conciencia y el suceso, y muestra la lucha que suscita el encuentro con una autenticidad tensa y económica. En su caso, el fin del lenguaje es doble. La atención hacia la economía del gesto, la limpieza de la línea, sobrellevar con integridad y estoicismo el amplio trazo de la experiencia. La escritura no es nunca psicológica, no penetra en la mente, sino que proyecta la acción hacia el exterior, por lo que los detalles físicos y geográficos resultan siempre esenciales, porque son lo que el autor está pensando en ese momento. El personaje, el pensamiento de cada personaje, es el exterior. Y ahí se refleja. Pensamos siempre viendo. Lo exterior forma parte de nuestro pensamiento. Y he dicho que la escritura no es psicológica, cosa que no significa que en algún momento no ceda al monólogo interior. Como en este fragmento, que es muy bonito, en el que separados, Henry imagina a Catherine en la cama. Catherine estaría en la cama entre dos sábanas, una debajo y otra encima. ¿De qué lado dormía? Tal vez no estuviese dormida. Puede que estuviese acostada pensando en mí. Sopla, sopla viento del oeste. En fin,
Estaba soplando y no llovía poco, sino mucho. Toda la noche lloviendo, llovía y llovía. Fíjate, Dios, ¿qué no daría por tener a mi amor entre mis brazos y estar otra vez en la cama? Porque mi amada Catherine, mi dulce llamada Catherine, me lloviera encima. Sopla y devuélvemela. Es decir, aunque hago mano en el interior, nunca prescindo del detalle físico, que es la lluvia, porque eso es lo que ancla el pensamiento en la realidad. De hecho, el que ella muera en la novela en lugar de abandonarlo, como ocurrió en la realidad, no es tanto una venganza contra la figura de la mujer como una exigencia de cómo está estructurada la novela. Ese encuentro con la guerra en un país extranjero debe acabar en ese mismo país, allí ha de cerrarse el círculo de guerra y amor con un elemento común a ambas, la muerte. Cuando Agnès von Kurowski le comunicó a Hemingway que rompía el compromiso para casarse con un oficial italiano, Hemingway se encontraba ya en Estados Unidos, viviendo algo que sería para muchos peor que la propia guerra. La resaca de la guerra convertida en un trauma difícilmente superable. En La patria del soldado, otro relato de Hemingway, su protagonista, Krebs, ve cómo al principio se le recibe como un héroe y cómo después la gente se harta de la guerra, de sus historias. Todos sienten necesidad de pasar página. Y cómo su propio hartazgo le lleva a recluirse en sí mismo, incluso despreciando a las chicas. No quería tener que cortejar. No quería tener que contar más mentiras. No valía la pena. Tampoco quería cargar con ninguna consecuencia. No quería cargar con ninguna consecuencia. Quería seguir viviendo sin consecuencias. Eso fue un poco lo que le ocurrió a Hemingway, que al haber sido herido, fue uno de los primeros que volvieron a casa del frente, donde fue recibido como un héroe, dio conferencias, salió psicológicamente indemne de la guerra, igual que saldría de las demás, incluso de aquella en la que más se implicó, que fue la Guerra Civil Española. Pues, ¿Por quién dobló las campanas?, escrita en 1940, es una novela realmente sobre la guerra, en la que aparecen los nativos, digámoslo así, como personajes, en la que el protagonista va a luchar por una idea, no tanto como de turista como es en Adiós a las armas. Allí sí que se retrata la heroicidad de los combatientes, también con cierto escepticismo a veces, y allí el protagonista sí que se convierte en un héroe y ofrece su vida, digámoslo así, por la causa. Y mientras Frederick Henry y Catherine, los dos protagonistas de Adiós a las armas, permanecían refugiados en una casita suiza, en ese paisaje idílico que les saca de la guerra y les da esperanza de fundar algo que no sea el dolor, en ese mismo país, en Suiza, entre humo de cigarrillos y la locura de unos artistas que presencian en directo el fin del arte, surge como un estallido de otro obús, quizá no el arte moderno, pero sí un arte moderno que reacciona contra la masacre gratuita de la guerra. Estoy hablando del dadaísmo, de Dada, encarnado en los espectáculos, performances, o como queramos llamarlas, del cabaret Voltaire. Uno de sus fundadores, el artista franco-alemán Jean Arp, nos ofrece su versión de cómo empezó todo. Disgustados por la carnicería de la Primera Guerra Mundial, nos dedicábamos a las bellas artes. A pesar de las remotas explosiones de la artillería, nosotros cantábamos, pintábamos, hacíamos escultura y escribíamos poesía más no poder. Buscábamos el arte elemental de curar al hombre del frenesí de los tiempos, así como un nuevo orden para restaurar el equilibrio entre cielo e infierno. Este arte rápidamente se convirtió en un tema de desaprobación general. No resultó sorprendente para nosotros que los bandidos fueran incapaces de comprendernos. En su pueril megalomanía y locura, exigían que el arte mismo sirviese para embrutecer al género humano. ¿Y quiénes eran esos artistas? ¿Qué hacían fugitivos, desertores, en ese país neutral, no lejos de donde en esa misma época también vivían Lenin y James Joyce, que probablemente nunca asistieran a ningún espectáculo dadaísta? Nos lo cuenta otro de los fundadores, Richard Hessenbeck. Todos habíamos abandonado nuestros países a resultas de la guerra. Estábamos de acuerdo en que la guerra había sido obra de varios gobiernos en virtud de unas razones de lo más sórdidas,
autocráticas y materialistas. Ball, Hugo Ball, que era otro de los fundadores del dadaísmo, era objetor de conciencia, y yo había escapado por los pelos de la persecución de los esbirros de la policía, que por razones así llamadas patrióticas, concentraban hombres en las trincheras de Francia y les daban obuses para comer. Ninguno de nosotros tenía mucho aprecio por el tipo de valor necesario para hacerse matar, por la idea de nación que, en el mejor de los casos, es un cártel de comerciantes de pieles y extraperlistas de cuero, y en el peor, una asociación cultural de psicópatas que, como los alemanes, marchan con un volumen de Goethe en la mochila a ensartar franceses o rusos con sus bayonetas. Hay una crítica que comparten con Hemingway. Su rechazo a las razones de la guerra, su desprecio por el valor, la nación. Cuando Hemingway dice que siempre me han avergonzado las palabras sagrado, glorioso y sacrificio, está sintonizando con Dada, porque Dada es la negación de todo el lenguaje, la reducción al absurdo del habla en dos sílabas que no significan nada, Dada. No estoy diciendo que Hemingway fuera dadaísta, ni que Dios a las armas tenga nada que ver con Dada, pero sí que en ambos casos se busca la pureza del lenguaje, el desmontar la retórica y volver al sujeto verbo predicado en el caso de Hemingway, al vacío en el caso de Dada. La diferencia es clara. Hemingway era, como americano de pies a cabeza, una persona práctica. No podía matar el arte ni el lenguaje como hacían los dadaístas, porque en su historia, en la historia de los Estados Unidos, el arte aún no podía morir. De hecho, casi estaba naciendo. Europa, en cambio, se estaba masacrando en los campos de batalla con crueldad y ensañamiento. Sus campos estaban sembrados de miembros amputados. Y las razones que justificaban esa carnicería eran tan absurdas como sus espectáculos. Hemingway, en cambio, pretendía fundar algo. Pero fundarlo como si aprendiera a hablar, prácticamente. Como si antes no hubiera existido nada. Pretendiendo asumir la simplicidad y verdad del lenguaje primigenio. De los tres grandes escritores de su tiempo, que serían Scott Fitzgerald, Hemingway y Faulkner, Scott Fitzgerald había llevado la novela romántica a su máxima expresión. Había exprimido el humor y la melancolía y los había transformado en un tesoro donde el clasicismo se transformaba en modernidad. ¿Qué habría sido de su prosa si hubiera entrado en combate? ¿Si hubiera visto la muerte de cerca? Nunca lo sabremos. Tampoco sabemos si entró en combate William Faulkner, aunque todo parece indicar que no, a pesar de sus afirmaciones en sentido contrario. Pero su barroquismo pertenece al sur de los Estados Unidos, un mundo caduco y en decadencia que solo puede expresarse mediante el habla oral y torrencial de historias que se transmiten de padres a hijos. Hemingway, Faulkner y Scott Fitzgerald son tres autores muy distintos que tienen, sin embargo, un punto en común. Una fe inquebrantable en que el lenguaje creará, no cambiará, el mundo, en que ellos son los demiurgos de su tiempo, y que esa fe ciega en el lenguaje pondrá orden en una civilización que la guerra ha dejado prácticamente irreconocible. En la Primera Guerra Mundial, Europa perdió su primacía cultural y económica en el mundo y decidió fundar su existencia como entidad sobre la obsesión de no volver a repetir esa masacre, en lo que fracasó. Los Estados Unidos vieron de repente que el mundo era suyo. Ellos eran jóvenes y nunca repetirían una guerra civil. En cierto sentido, Ernest Hemingway fue siempre joven. Aún envejecido prematuramente, enfermo y deprimido, siguió arañándole gotas a la vida hasta que, vacío y al vaso, se pegó un tiro el 2 de julio de 1961. Esa fue su coherencia y su absurdo. Muchas gracias a todos.